Vamos a ver, vamos a empezar el tercer bloque. Andrés, por favor, vamos a hablar del tema de empleo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los representantes de los partidos que están aquí y también saludar que se den actos como estos, donde los ciudadanos puedan debatir con los representantes de los partidos sobre la política que se sigue, se va a seguir en concreto en esta localidad. Desde Asamblea Abierta, además de los temas de democracia y de participación ciudadana, hemos considerado que el tema del empleo es uno de los problemas capitales que estamos sufriendo fundamentalmente los trabajadores y creemos que debe formar parte también de una manera importante en los programas de los partidos políticos. Es evidente que padecemos una crisis que hay a nivel internacional, pero también es evidente que la tasa de paro que tenemos en España supera con creces la media de los países de la Unión Europea, lo que hace pensar que también hay algunos problemas internos estructurales del país que debemos valorar. Todo el mundo sabe que una de las mayores preocupaciones en este momento de los ciudadanos es el tema del desempleo. Y creo que en las estadísticas está reflejado así. Pero si hablamos también de cifras, de datos que corroboren esto, podemos llegar a la conclusión de que este es uno de los temas más importantes y es en la medida que queremos aquí a los representantes que están de los partidos preguntarles sobre las medidas que tienen en sus programas electorales encaminadas a mejorar este problema. El tema del paro, que ya todos sabemos que es un tema que se ha disparado en estos días las cifras, que incluso hemos batido el récord, que según los últimos datos del Servicio Público de Empleo, hemos superado los 4.230.000 desempleados y que en unos días saldrán las estadísticas del INE, donde se habla de que la cifra puede rondar los 5 millones. Ya solamente con esto estaría justificado pensar que este es un tema capital y que debe ser abordado con medidas importantes que traten de solucionarlo. Medidas que por una parte deben ser a nivel nacional, otras a nivel de comunidad autónoma y en concreto estamos aquí para hablar de las medidas que también se pueden aplicar desde el ámbito de las administraciones locales. Cuando hablamos de desempleo no solo hablamos de cifras o de valores cuantitativos, hay que hablar también de la calidad de ese empleo. Porque si analizamos todos los contratos que se han celebrado durante el mes de marzo, vemos que el 90% de esos contratos son temporales y que solamente el 10% han sido indefinidos. Por lo tanto, las medidas no solamente deben ir encaminadas a reducir esa tasa de desempleo, sino a mejorar la estabilidad y a reducir la temporalidad. De esos contratos indefinidos también podemos sacar otra conclusión y es que llevamos ya cerca de un año, el mes próximo se cumplirá un año desde que se aprobó el decreto de reforma laboral y en este año no solamente no hemos visto que se haya mejorado el mercado de trabajo sino que incluso se ha empeorado en determinadas cifras, que incluso los contratos bonificados de los que nos hablaba la reforma laboral, no se generalizan. Y de todos los contratos indefinidos, pues más del 80% son contratos sin bonificar. Es curioso este dato para ver que las medidas no han sido hasta ahora acertadas, no solo por los resultados, sino también porque los objetivos que se planteaban no se cumplen. Además, una parte de los contratos son a tiempo parcial. Por lo tanto, no basta con decir que se han celebrado 100.000 contratos indefinidos, si más de la tercera parte son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Con todo esto, lo que quiero llegar a la conclusión es que no solamente la cifra de paro es alarmante, sino que también la calidad del empleo se ha deteriorado y está en unos niveles bajísimos, y que esas medidas que se deban aplicar no solamente deben ser tendentes a reducir esa cifra de paro, sino a mejorar esa temporalidad y a buscar avanzar en la estabilidad en el empleo. Si a eso añadimos que la tasa de cobertura de las prestaciones que da el desempleo ha disminuido, nos encontramos con la paradoja de que tenemos más parados y que tenemos una tasa de cobertura inferior. Es decir, hace un año el 80% de los desempleados recibían algún tipo de ayuda, ahora es un 73%. Es decir, prácticamente hemos bajado 8 puntos en la tasa de cobertura de esa ayuda
que recibían los desempleados. Por lo tanto, sin extenderme mucho más, creo que hay datos suficientes para llegar a la conclusión que este es un tema importantísimo, un tema capital que debe estar resaltado de los más importantes junto a la participación ciudadana, como decimos aquí, a la democracia participativa, debe estar en los programas de los partidos políticos. Por lo tanto, desde la Asamblea Abierta, que hemos considerado que este es un tema importante que afecta a los trabajadores, fundamentalmente, la pregunta que hacemos directamente a los representantes de los partidos es qué medidas tienen incluidas en sus programas electorales, en este caso hablamos en el ámbito local, que contribuyan a mejorar esta situación de reducir el desempleo y de mejorar la calidad de este desempleo, disminuyendo la temporalidad y favoreciendo la estabilidad. Pensamos que, que una de las soluciones sería potenciar o crear una oficina municipal de empleo. Esta oficina municipal de empleo que informe de una manera constante y ágil de las ofertas de empleo que pueda haber tanto dentro del ayuntamiento como ofertas de empleo que puedan hacer empresas de la zona en la que nos movemos en este momento. Por lo tanto, la primera pregunta es qué medidas hay en general en los programas para solucionar el desempleo. En segundo lugar, si tienen pensado crear esa oficina municipal de empleo que potencie la intermediación entre los desempleados y las posibles ofertas de empleo que puedan hacer. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues aquí está el tema actual.